En el Perú, el porcentaje de lectura al año es solo de un libro o la mitad del libro. Los índices de lectura son muy bajos. Precisamente este sábado 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro y como una forma de fomentar la lectura en los pequeños, el Colegio Nacional José Carlos Mariátegui del Porvenir organizó el conversatorio denominado Nuestros Libros y los Libros. Las autoridades del colegio aprovecharon para pedir a las instituciones y editoriales a apoyar con la donación de libros para aquellos escolares de bajos recursos económicos que no puedan acceder a comprarlos. Esperamos que en este caso los diferentes proveedores, las diferentes bibliotecas, instituciones, ¿no? Red de escritores, incluso empresas que se dedican a la edición de textos, puedan proporcionarle a ellos, aunque muchos piensan que en este tiempo el libro ya no es importante, porque toda la información está en las redes sociales, ¿no? Pero desde mi punto de vista considero de que no es así. Un libro es insustituible y por lo tanto hay que leer. Por eso pedí a las autoridades encargadas, a la biblioteca municipal que nos apoyen en este sentido, dándonos libritos, apoyándonos para poder incentivar a la lectura. Esta actividad literaria es parte del proyecto denominado Círculo Literario del Plantel Mariateguista y contó con la participación de escritores liberteños, quienes compartieron experiencias con los alumnos del sexto grado de primaria.